seguimos trabajando en este programa provincial de prevención y ayuda, digamos, a los chicos que tienen problemas con las drogas ilegales. Y creemos realmente que este es un problema de derecho de salud, como siempre decimos, e intentando, digamos, a partir de la iniciativa de la Presidenta de la Nación, de incorporar este tema a su agenda. Y bienvenido sea el Padre Molina al Cedronar, donde realmente creemos y estamos esperanzados de que va a haber un cambio en cuanto al abarcamiento de esta problemática. Y la verdad que sí, se han incorporado 11 proyectos en la Cámara de Diputados, a partir del primero fue el mío, después se incorporaron 11 proyectos más. Estamos tratándolo, creo que esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión ni política, sino al contrario, creo que estamos todos de acuerdo en ocuparnos de este tema. Y hemos avanzado, se lo hemos llevado al Papa, a Francisco le hemos llevado el proyecto, y bueno, por casualidad, ¿no? Porque al otro día la Presidenta anunció unas medidas importantes en cuanto a este tema, y bueno, yo no sé si habrá sido un milagro o una casualidad, todos me cargan en el sentido de que pudimos lograr esto, pero la verdad que estamos muy conformes con por lo menos en tenerlo en la agenda y entender que hay una generación entera que si no perdemos de chicos que están comprometidos con esta problemática. Porque realmente tenemos estadísticas donde 4 de cada 10 alumnos secundarios han probado drogas ilegales, y sobre todo porque también se ha instalado en el tema del trabajo, ¿no? Ahora se están haciendo estudios donde al trabajador se le encuentra en su sangre, digamos, droga, y el problema está en cómo recuperamos ese trabajador, no solamente a una generación que no trabaja, sino también al que trabaja está involucrado en esta problemática. Primero creo que tenemos que hacer un observatorio provincial para ver la cantidad de gente que está involucrada en esta problemática. Segundo, siempre encarándolo como un derecho a la salud, no como un delincuente que consume droga, porque eso es, o sea, es una vieja consigna que se ha tenido en la sociedad y realmente no hemos ido a ningún lado bueno. Segundo, creo que es importante sobre todo que todos los equipos interdisciplinarios del gobierno interactúen, no solamente en cuanto a salud, sino también en cuanto a dar una posibilidad laboral, en cuanto a insertarlo en la sociedad, en cuanto al deporte, en cuanto a la cultura, y que estamos entendiendo por fin que tenemos que actuar con cuestiones de Estado. Cuestiones de Estado, ya sea en cuanto a la gente no le interesa si lo hace la municipalidad, la provincia, la nación, sino que realmente nos ocupemos del tema que estamos planteando y que entre todos, digamos, ayudemos a la sociedad. Yo creo que Santa Fe es parte de Argentina. O sea, hay gente que quiere vivir en Santa Fe y quiere sacarlo de Argentina. Yo le digo, Santa Fe no es de nadie, es de la gente, y todo lo que sea del Estado para beneficiar a la gente, bienvenido sea. Entonces, a aquellos que plantean de que hay una intervención, yo creo que no es así. Creo que si algo del Estado está fallando, el Estado mismo lo tiene que solucionar, y bienvenido sea las fuerzas nacionales a compartir, digamos, con las fuerzas provinciales, combatir el delito, porque del otro lado hay un ejército muy grande. De este lado tenemos que juntar todas las fuerzas posibles para poder combatirlo. Yo creo que hay cuestiones que están politizadas. No se juega con la seguridad de la gente. No se hace política con la seguridad de la gente, ni con el sufrimiento y el dolor de las víctimas. Entonces yo creo que hay cuestiones de Estado, no importa quién gobierne, que hay que seguir con una línea, como es el tema seguridad, como es el tema salud, como es el tema educación, como es el tema vivienda, y un montón de cosas que tenemos que aprender como argentinos, que tenemos que tener una continuidad del gobierno, sea del color que sea. Y que viene la instrumentación para, por ejemplo, que los bienes de los narcotraficantes a nivel nacional puedan ser utilizados para combatir el narcotráfico, o sobre todo para la prevención y la recuperación del adicto. O sea, se vienen muchos proyectos donde esos bienes sean incautados y realmente lo podamos utilizar para esa prevención. Se viene mayor control en cuanto a las inversiones que se hacen en el país y en la provincia. Se han cometido varios errores. Uno de los errores que yo veo, por ejemplo, Zacarías tenía 20 remises, 20 chapas de remises en Baigorria, dos a nombre de él y otros a nombre de la familia. O sea, no hay un control de quién realmente contrata con el Estado. Eso tenemos que mejorarlo, tenemos que realmente cambiar una legislación que está obsoleta y poder realmente recuperar desde la legislación, desde la acción y sobre todo desde la denuncia, ¿no? Lo importante que vos dijiste, que un diputado del Frente Progresista como Maximiliano Puyaro haya podido denunciar en la Cámara de Diputados con nombre y apellido y actualmente estén presos los narcos de su pueblo. Como la justicia federal ha hecho, digamos, mucho, una vista gorda en muchos sentidos, en el sentido, no sé si no tiene las herramientas o qué, pero por ejemplo, cuando yo denunciaba que en Arroyo Seco había un narcotraficante al mando del Club Real, donde iba a jugar Newell, donde iba a jugar Central, y hasta el presidente del Barcelona vino a hablar con él, la justicia lo tendría que haber sabido de antemano. Cuando planteamos a la justicia
de que se vendían autos de alta gama a gente que no tenía trabajo, también tenía que haber actuado antes. Entonces yo siempre digo que nunca es tarde, pero bueno, tenemos que tener una justicia acorde a lo que la gente plantea. Mucha gente nos pregunta a nosotros cómo puede ser que la gente sepa dónde están los búnkers y a veces la policía o la justicia no. Y cuando vos vas a la justicia y acudís, te dicen no hay que voltear el búnker porque queremos agarrar el de más arriba. Y realmente esa política ha fracasado y ahora creo que tenemos que ir desde el más abajo hasta el más arriba, pero todos juntos contra esa pelea. Hemos logrado como coalición cívica ARI integrar un espacio. Vos sabés muy bien que nosotros con Pablo Hapkin a nivel nacional como presidente del partido, siempre planteamos de Santa Fe que hay que unirse a partidos afines para poder enfrentar a grandes aparatos del justicialismo. Nosotros creemos y lo hemos logrado como Santa Fe en el Frente Progresista, ahora está el Frente Amplio más UNEN a nivel nacional, donde hay 8 partidos nacionales entre sí, donde realmente creo que vamos a hacer una primaria muy interesante porque la gente va a tener opciones dentro de ese espacio de votar al candidato a presidente que creo que es más conveniente. Esta unidad de partidos, la verdad que nos viene muy bien en el territorio, sobre todo porque vos sabés muy bien que el peronismo tiene un territorio aceitado en todo el país y nosotros necesitamos de partidos no únicamente del radicalismo, sino de pequeños partidos que tienen inserción en muchas provincias y se incorporaron a este frente. Y bueno, la verdad que los frentes han reemplazado a los partidos políticos y actualmente, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial, es lo que se está usando, digamos, a nivel electoral. Y muy conforme con la unidad que hemos tenido, ahora hay que ver cómo funciona y los egos de cada uno creo que tienen que dar un paso al costado para poder realmente pensar en un país donde haya un presidente realmente que respete la ley, que respete la constitución y que respete realmente todos los derechos que nosotros creemos. Que hace muchos años estamos trabajando en Santa Fe para mostrarle realmente que se puede gobernar dentro de un frente, que podemos unirnos, que puede haber una primaria como hubo dentro del frente entre Barletta y Bonfatti y después trabajamos todos juntos. Que realmente cuando uno coincide y se trata de gente que realmente está esperanzada en la política y damos ejemplos concretos, ¿no? El justicialismo en la provincia de Santa Fe ha tenido 2 vicegobernadores presos. Nosotros no hemos tenido un solo acto de corrupción de parte de la política hasta ahora que hemos gobernado. Ese ejemplo tiene que florecer a nivel país y sobre todo yo siempre digo, ahora quieren mostrar al Frente Renovador como masa, como algo nuevo y no nos olvidemos que fue jefe de gabinete del gobierno kirchnerista. Entonces nosotros creemos que lo nuevo es este Frente Amplio UNEM, donde vamos a transmitir lo que pasó en Santa Fe a nivel país.